Toda la comunidad triste porque Garena quitó los diamantes del lobby. Ah, pero Garena viendo que todas las personas tendrán que recargar para conseguir el pase a 9 diamantes. Cuando le pido PvP a una chica en entrenamiento. Ella. Nunca había sentido por nadie. Yo. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Cuando tumbó a un Sakura. ¡Loco! Automáticamente yo. Dicen que es cuenta comprada. ¡A mí me vale verga! Cuando me echó una paja antes de un versus. El truco aquí consiste en ganarnos su confianza. Y es así, haciendo emotes, emotes, y cuando tienes la oportunidad, sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Qué pasa? Menú, no. Yo jugando a las 5 de la mañana y escucho que se levanta mi papá. Ya duérmete a la verga, hombre. Entrando a escuadras random, cara fachera, facherita. Entrar a las escuadras random. A ver qué dice. Pero me voy a meter con el bicho. ¡Sí! A ver sus reacciones, a ver. Su madre causa. Puto tonto, tiene mucho problema. ¿Cómo así? ¡Un veterinario! Todos usando Skyler sin saber su sexo. Un hacker, debo matarlo con mi preciso en mira. Ahora, pared agachado como me enseñó mi jefecito. Mira, escúchame. Vete por la izquierda, hay una antena. Ahí no vayas. Más abajo. Lo que dijo Mr. Steven sobre CR7. Definitivamente el que usa el bicho es gay. El que usa el bicho, o sea, actualmente en este juego, el que usa el bicho es gay. Así de sencillo. Si tú usas el bicho eres gay. Y si eres gay y no usas el bicho, también eres gay. Porque pues si te gusta ser gay, entonces... Sí, así sea que no uses el bicho. O sea, eres un buen gay. Eres un buen gay. Pero si eres gay y usas el bicho, eres un mal gay. Jugadores que no han vencido su miedo. Yair 17, miedo a las minas. Empezamos, pero de bomba madre. Güey, no, güey. Me siento. Mira. Ese güey se la va a pelar, güey. Mi amigo cuando jugó Free Fire por primera vez. ¿A dónde queda mi Masaki? Ahí a dos cuadras, a la izquierda. Gracias, amigo. Te lo regalo, ten. ¿Qué vas a regalar? Ten, lo que tú necesitas. Tus cascos tengo, mierda. Tenía. Señora, ¿cómo su hijo va a estar bien? A su hijo le gusta esta preciosura. ¡Ay!
Yo después de jugar hasta las 3 de la madrugada. La puta que te parió. Cider para humanidad. Señor Romero, muchísimas felicidades. Ya es usted padre oficialmente. ¿Cómo se va a llamar el niño? Muchas gracias, doctor. Pues mire, le voy a llamar Condón. ¿Con Condón? ¿Está usted seguro? Nunca estaba seguro en algo. Vale. 17 años después. Va, tío, eres un cabrón. Todo lo tiene. El instituto se ríe de mí. ¿Por qué me pusiste de nombre Condón? Creo que por fin ha llegado el día. ¿Mañana no tenías una charla sobre el sexo, hijo? Sí. Pues ahí lo comprenderás todo. Al día siguiente. Y damos por finalizada la charla con esto. Hacerlo siempre con Condón. Ahora sí que puedo decir que estoy orgulloso. ¿Cómo juegan los matemáticos? Miren, si estimamos la distancia de separación entre el personaje y yo son aproximadamente 240 centímetros. Y la altura del jugador más el salto que da son 180 centímetros por ahí. Estamos ante un triángulo rectángulo de ángulo 37. Le levantamos la mira a ese grado y ¡pam! Todo rojo. Es... 30, 12, 80, 60, 80, 60, 60, o 60, 12, o venda. Estaba en entrenamiento sacando clips hasta que... Pues ese güey me las va a pagar ahorita, hijo de su madre, loco, ahorita lo voy a reventar. Me seguía haciendo emotizaz y que decidí hacer esto. Bot de mierda. No me duras. Y esa emotiza. Jajajaja. Por la espalda. Eres un bot. Jajajaja. No me duras un 1 versus 1. Jajajaja por 2. Tú no me duras, bot. Te creo, Sala. Ahora no puedo. Bot. Pasa número. Chupapija. Estoy comiendo ya. Le aviso cuando termine de comer y jugamos un PvP. 7-0, manco, humilde. Oído una. Un como un graba pantalla que ya tengo aquí. Un graba pantalla. Para que veas que voy a estar en entrenamiento y voy a reventar cabeza para que aprenda a respetar a los menores. Voy a meterme en entrenamiento. Voy a jugar con la escopeta. M10-14 y M18. Para que veas que le juego a solamente ese, aunque tenga escopeta. Manco. Cosas exclusivas que tienes en tu cuenta y no sabías. Parte 1. Ojos mareados. Si tienes esta máscara en tu inventario, considérate veterano o veterana porque la dieron en la Lucky Royale de Diamante del año del 2018 y no la pusieron en ningún otro evento.